Bienvenidos al evento número 7 de Creative Mornings Valencia. Muchísimas gracias por venir a estas horas. Antes de empezar, os voy a explicar un poco a los que habéis venido por primera vez lo que es Creative Mornings, ¿vale? Como siempre, si os perdisteis el último evento que se celebró el 26 de junio aquí mismo, podéis ver toda la charla otra vez en nuestra página web, que es creativemornings.com/cities/VLC, donde también salen todas las fotos y todos los vídeos de los eventos anteriores. También podéis seguirnos en los canales de Facebook y Twitter para recibir toda la información sobre los próximos eventos. Sé que a algunos os gusta mucho hablar sobre este evento en directo, por eso os presento los hashtags de hoy, que son CMVLC a nivel local y Creative Mornings al nivel global, para llegar a una audiencia aún más grande. Porque Creative Mornings no solo se celebra aquí en Valencia, sino en muchas ciudades más en todo el mundo, como podéis ver en este mapa. Hoy, por ejemplo, hay eventos en Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Las Vegas, y también hay otros eventos ahora mismo, como el de Viena, de Turín y, claro, el de Valencia. Creative Mornings Valencia nació en enero 2015, este año. Llevamos 7 meses organizándolo. Y todo esto solo ha sido posible gracias a toda la gente que se ha involucrado. Primero, quiero darle las gracias a nuestro patrocinador Black Sea, que es una marca de café de Italia. Es muy fuerte, ¿verdad? Yo estoy bastante... muchas gracias a ellos por facilitar la máquina de café y las cápsulas. Y gracias a todos los voluntarios y colaboradores, porque sin vosotros este evento no sería posible. Como todos los meses, hay una temática y este mes es colaboración. No sé si habéis visto esto, un pequeño concurso que ha creado la central de Nueva York. Podéis ir a este enlace para ver más información. Y es una aplicación de iPad donde podéis crear vuestro propio diseño a base de este boceto que ha creado la central de Nueva York. Y luego podéis subirlo y compartirlo con la comunidad de Creative Mornings. Échale un vistazo porque hay algunos diseños bastante chulos. Este es el resultado de un pequeño taller que hice con Enrique. Hace poco tuve el placer de ir a su despacho y me contó un poco sobre el posicionamiento de marcas. Hicimos un poco de brainstorming sobre cómo se puede posicionar Creative Mornings en Valencia, porque como sabéis hay un montón de eventos ahora y es muy difícil distinguir uno de otro. Y bueno, aquí hicimos un, no sé si os suena, un branding wheel. ¿A quién le suena? O la experiencia que tiene la gente en Creative Mornings, los que no lo conocen, los que lo conocen. Total, una experiencia muy enriquecedora
aprendí un montón, gracias. Y bueno, seguro que hoy también vais a aprender un montón con Enrique Pernia, que es el director de Dada Publicidad, una agencia de marketing de Valencia, que ha ganado algún premio. Y ahora os va a contar Enrique por qué las marcas no son solo logos. Un aplauso, por favor. Buenos días, como decía Marcel, gracias a todos por venir a estas horas, que es como un reto, ¿no? Yo voy a empezar en este foro de Creative Mornings, si me permitís, contando una pequeña historia, ¿vale? Y es la historia de una marca que viene a este mundo a ayudarnos a superar los límites humanos, ¿no? Los límites que tenemos. Y es una marca que viene y nos reta diciendo que te puedes quedar en casa y soñar, ¿vale? Puedes salir a la calle y hacerlo. Me decís luego si la conocéis. Pero la Enrique. No está encendida. ¿Sí? Cuando una marca viene a este mundo a ayudarnos a superar los límites, ¿vale? Es honesta consigo misma cuando realmente lanza a un tío desde la estratosfera, ¿no? Llevándolo a los límites a unos límites que el ser humano todavía no había alcanzado. Como ha dicho Marcel, yo soy Enrique Pernia, yo me encargo me dedico a crear marcas, ¿vale? O a construir marcas, y me gustaría un poco saber a quién tengo delante, un poco en general, de cuántos diseñadores hay por aquí. ¿Hay algún diseñador? Muy bien. ¿Y algún publicista? Muy bien. ¿Emprendedores? ¿Emprendedores con más de 10 años de una empresa con empresarios? ¿Empresarios? ¿Y algún responsable de marketing de alguna empresa? Muy bien. ¿Algún político? ¿Política? ¿Marketing? Políticos no hay, deberían estar aquí. ¿Y alguno más que me he dejado? Muy bien, general. Perfecto, está distribuido. Cuando mandamos la convocatoria, lo que dijimos es que una marca no es un logo, ¿de acuerdo? Vamos a empezar, si queréis, desde el principio, ¿vale? Una marca, o cómo se construye una marca en nuestro cerebro, ¿vale? Es algo importante para saber diferenciar entre marcas y logos. Nuestro cerebro está dividido en dos partes, una emocional y una racional. Cuando trabajamos en la parte racional del cerebro, ¿vale? El cerebro lo que entiende, sobre todo, son características de producto, ¿vale? Y beneficios que esas características generan en la persona, ¿no? Por ejemplo, una marca que trabaja mucho con características sería Danone o Actimel, ¿vale? Cuando nos vende sus LK6 Munitas, ¿de acuerdo? Y lleva años haciendo comunicación vinculado a sus LK6 Munitas, que no es otra cosa más que un componente de su producto, ¿de acuerdo? Y cuando trabajamos con beneficios, un ejemplo claro es Fairy, ¿vale? Que todos sabéis que lavas más número de platos, ¿no? con una cantidad menor. Básicamente basa su comunicación en el beneficio que te produce, ¿no? Toda esta comunicación vinculada a características de beneficio es racional. Y lo que te permite es generar una cosa que se llama territorio de la marca, ¿vale? Gustaría que hicieseis un análisis, todos trabajáis con marcas, o con marcas personales, o con marcas propias, o trabajáis para marcas, ¿vale? ¿Cuál es el territorio de las marcas con las que estáis trabajando? ¿O qué es un territorio? Me voy a apoyar en un pequeño juego, ¿vale? Porque si hay un sector que ha trabajado bien el tema de territorios, es el de los coches, ¿vale? Me gustaría que identificaseis, ¿vale? Qué territorio pertenece a cada marca, o qué territorio se ha preocupado cada marca en conquistar.
¿De acuerdo? ¿Me sabríais decir, por ejemplo, Volvo, qué territorio, cuál es el suyo? Es que ha hecho un buen trabajo. ¿Y el territorio de Volkswagen, alguien me lo sabe decir? No sé qué queréis yo. ¿Disfrute? Vale, con técnica, disfrute, muy bien. Vamos a empezar por abajo, a ver si es más sencillo. Son marcas más nuevas. Dacia, por ejemplo. Precio. Ha trabajado bien la estrategia de buscar su territorio. ¿Y BMW? Disfrute con su. Perfecto. Mercedes, seguro que todos identificáis. Exclusividad es correcto, ¿vale? Y en este caso, pongo las soluciones si queréis. Volkswagen realmente es confort, ya lo veremos. Audi es técnica, la música es cojonera. Y Renault es fiabilidad, ¿vale? Ejemplos rápidos para ver cómo Volvo trabaja, busca este territorio de la seguridad. Daros cuenta ahora, cuando veamos marca territorio, ¿vale? Que hay unos territorios que están muy enfocados en estas características o en estos beneficios y otros que han evolucionado hacia un territorio un pelín más emocional. Es como, por ejemplo, Volkswagen trabaja el territorio del confort, ¿vale? En este anuncio en particular, la confortabilidad, que es el beneficio, ¿vale? La da el hecho de que, en este anuncio que es antiguo, tenía aire acondicionado. Pero ahora lo da, ¿por qué? Porque ayuda a aparcar, o suena un pitidito cuando te estás durmiendo, ¿vale? Todos esos gadgets que le ponen al coche generan confortabilidad, ¿de acuerdo? Y eso, ese es el territorio de Volkswagen, ¿de acuerdo? Hace tu vida más confortable. Si nos vamos a Audi, es técnica, y técnica, la técnica alemana de Audi te lo lleva a una parte de producto, de característica del producto, de cómo está hecho el producto, ¿de acuerdo? Si nos vamos a Mercedes, ¿vale? El hecho de sentirte diferente, por decir, ¿vale? Cuando llevas un Mercedes, lo ha trabajado no en la parte racional, sino en la parte emocional de la marca, ¿vale? ¿Qué veremos ahora? BMW trabaja el disfrute de la conducción, y ahora vemos un ejemplo. Y este ejemplo de Dacia me gusta porque lo que dice al final es que con este trozo de un Mercedes, ¿vale? Es con lo que te comprarías un Dacia completo, ¿vale? Me refiero, ha trabajado muy bien ese territorio que además no estaba muy explorado, ¿vale? Del precio dentro del automóvil. ¿Se puede hacer comunicación trabajando con características y beneficios? Se puede. Se ha hecho toda la vida y actualmente, mi consejo en este caso es que si tenéis una característica relevante y diferencial o un beneficio único, utilizarlo para hacer comunicación. Lo hace Volvo en esta anuncio. He tenido mis altibajos. La parte de carreteras con baches y fuertes ráfagas de viento. Eso es lo que hoy ha hecho de mí lo que soy ahora. Y ahora estoy aquí ante ustedes. Lo que ven es un cuerpo trabajado hasta la perfección. Unas piernas ejercitadas para desafiar la ley de la física. Y una mente decidida a realizar una épica división. La dirección dinámica de Volvo es la característica, es algo que tienen y que le han puesto ahí al lado del volante, ¿no? Y en este caso la precisión, ¿vale? Es el beneficio y la demostración es este anuncio, ¿de acuerdo? Bien, si lo tienes, trabaja la parte racional de la comunicación, pero yo creo que realmente lo que tenemos que conquistar entre todos es la parte emocional de la comunicación. Cuando trabajamos con la parte derecha del cerebro, es la parte que atiende a la comunicación emocional, ¿vale? Cuando trabajamos la comunicación emocional, vamos a trabajar sobre todo dos términos que son percepciones, ¿vale? Percepciones que es la pregunta que hay que hacer cuando quieres saber la percepción es ¿cómo me hace sentir la marca? ¿De acuerdo? ¿Cómo me siento yo cuando consumo la marca? Yo tengo una Moleskine, cuando escribo una Moleskine pienso que mis pensamientos realmente van a perdurar o que realmente estoy escribiendo algo importante, ¿vale? A diferencia de cuando escribo en una hoja, ¿vale? ¿Cómo me siento yo cuando consumo una marca? ¿Vale? Es importante. Esa pregunta que os tenéis que hacer, ¿cómo se siente la gente cuando consume vuestra marca? Y luego, ¿cómo me ven los demás cuando yo llevo una marca o cuando la consumo?
es la otra cosa importante. Cuando llevas un Fred Perry o llevas cualquier marca de ropa, realmente estás atacando a esta parte, ¿no? ¿Cómo me proyecto cuando estoy utilizando una marca? Si en mi despacho hay Nespresso o hay otro tipo de café, parte estoy proyectando, ¿vale?, lo que proyecta esa marca. ¿De acuerdo? Cuando tenemos trabajada la parte de cómo me hace sentir o cómo me proyecto con una marca, tenemos que trabajar la personalidad de la marca. Las marcas, igual que las personas, cuando trabajan en el plano emocional, tienen personalidad, ¿vale? Lo vemos en este ejemplo, ¿vale? La personalidad de marca se trabaja normalmente con los arquetipos, que son como personalidades estándar, donde normalmente las marcas están en un sitio o en otro. Por ejemplo, IKEA trabaja la personalidad de normal, y le gustaría ser tu primo o tu vecino, ¿vale? Porque lo que quiere es ser cualquiera de nosotros. Por eso trabaja esa personalidad de normal. Disney trabaja la personalidad de inocente, y ahora menos, pero antes todas las películas de Disney acababan bien. Trabaja un mundo onírico, ¿vale? Trabaja sobre todo la inocencia. Y Mercedes trabaja como rey, aunque no lo sea, trabaja como líder de su categoría, ¿vale? Trabaja como rey. Como sabio trabaja Google, ¿vale? No solo por lo que puedes encontrar en Google, sino por lo que Google sabe de cada uno de vosotros, ¿vale? Es el sabio. Y como mago trabaja Axe, ¿vale? Casualmente te pones Axe, ¿vale?, y ligas con las tías más buenas, ¿vale?, que hay en el lugar. Es mágico, ¿de acuerdo? Trabaja la personalidad de mago. Como héroe, Tachauer trabaja como héroe, y lo que hace en este caso es coger al héroe del momento. En su momento fue Hamilton o Leonardo DiCaprio. Coge al héroe del momento y le pega su marca, ¿vale?, para que tú te sientas el héroe, ¿de acuerdo? ¿Quién trabaja con la personalidad de creador? Esta es fácil. ¿Qué marca trabaja con la personalidad de creador? Apple trabaja con la personalidad de creador. Y con la personalidad de explorador, antes que hemos estado con los coches, o sea, cuando tú eres un explorador de los buenos, Land Rover, ¿vale? Básicamente, trabaja con esta personalidad y eso es lo que proyecta, y eso es lo que te quiere hacer sentir cuando tú a lo mejor no coges una pista en tu vida. O sea, vas por carretera, ya es un Land Rover, eres un tío explorador, ¿vale? Rebelde, o sea, ¿quién se tatuaría una marca? ¿Vale? O personas con melenas por aquí que llevan una marca tatuada. Harley Davidson es la marca que se tatuaría a la gente que se siente o que es rebelde, ¿de acuerdo? ¿Veis la conexión de la marca con la personalidad? Lo que hace es que le da una capacidad muy grande de trabajar la parte emocional de la comunicación, ¿de acuerdo? ¿Quién trabaja? Últimamente era Harley. La personalidad de gracioso, por ejemplo, con Fido Dido la trabaja Seven Up, es el colega gracioso, ¿vale? El amante puede ser Dolce Gabbana, si veis sus anuncios, horridos, ¿vale? Y como cuidador, por ejemplo, trabaja en este que te cuida gracias a la alimentación. ¿Para qué nos sirve esto? Cuando realmente trabajamos con segmentación, ¿vale? Antiguamente se segmentaba por geográficamente, por edad, poder adquisitivo, ¿vale? Pero esto te permite hacer una segmentación no emocional, sino buscando la personalidad, ¿vale? La gente a la que vas a comunicar. Me da igual que seas joven o viejo, me da igual que seas con un poder adquisitivo mayor o menor, o que vivas aquí o en París, ¿vale? El hecho es que si tú eres de una manera, yo puedo enganchar contigo mi comunicación. Y esto no lo hemos inventado ahora, sino que lo llevamos haciendo tiempo, ¿vale? Este es un buen ejemplo. Como veréis, se engancha con las personas, ¿no? ¿Se leen? Sin duda, Apple es un creador, como decíamos antes, pero tiene alma de rebelde, ¿vale? Aquí está atendiendo a toda la gente que no se conforma, ¿vale? Y esa es la comunicación emocional que tenemos que proyectar. Esta es la Brandwheel que comentaba antes Marcel, ¿vale? Y es, bueno, en Dada lo utilizamos para hacer todo este ejercicio de marca,
donde al final veis que están y aparecen las características que estamos hablando, los beneficios y los atributos que es, todas las empresas o marcas o productos tienen características y beneficios, pero pone en atributos aquellos que son relevantes y que les diferencian de su competencia, ¿vale? No me valen todos, me valen solamente los que te hacen diferentes. En caso de Creative Mornings, en Valencia hay un montón de eventos, pero ¿cuántos eventos globales, ¿vale?, hay en Valencia? ¿Vale? Cógete, Marcel, cógete ahí, ¿vale?, porque ese es un buen sitio, porque te hace diferente, ¿de acuerdo? Cuando vamos a la parte emocional, vamos a significados y a percepciones, ¿vale?, y cojo de aquí los valores que me hacen diferente, que me hacen único, ¿vale?, que son los que van a configurar al final mi personalidad. Cuando tengo claro el territorio y tengo clara la personalidad, tengo la posibilidad de hacer una propuesta de marca, ¿de acuerdo? Ahí es donde puedo hacer una propuesta de marca, ¿de acuerdo? Hasta aquí todo bien, conocemos o podemos utilizar la técnica, ¿vale? Pero, bueno, se me olvidó poner un ejemplo, perdón, de una empresa que ha utilizado perfectamente y ha dado este salto a nivel de propuesta de marca. En este anuncio no salen coches, ¿vale? Es la propuesta que hizo Tony Segarra para BMW. Busca una personalidad concreta de alguien que realmente tiene unas, y como veréis, no segmenta por ningún otro tipo de característica, ¿vale?, sino que atiende a una razón emocional. Muy bien, en este punto yo creo que podemos decir, a la hora de preguntarnos qué es una marca o qué no es, ¿vale?, que una marca no es un logo, ¿de acuerdo? Podemos decir que una marca, como hemos visto antes, no es un producto, ¿vale?, y que una marca realmente no es una campaña. ¿Qué es una marca? Una marca realmente es un sentimiento, ¿vale? Eso es una marca, es un sentimiento, es la sensación que tiene alguien de que lo que va a comprar, ¿vale?, va a colmar sus expectativas. Eso es una marca. Si trabajamos esto, estamos trabajando en una marca, ¿vale? Esto tiene una parte positiva, que es lo que decía antes, ¿vale?, y una parte que hay que trabajar, y es que conociendo la técnica podemos hacer marcas, ¿vale? Pero si una marca realmente es un sentimiento, una marca tiene que trabajar en el plano de la honestidad. Tú no puedes decir y trabajar en el plano emocional con tus consumidores, ¿vale?, y luego defraudarlo. No puedes decir y no hacer, ¿vale? Por esto yo creo, porque las marcas están trabajando en el plano emocional, creo que en parte las marcas pueden ayudar a cambiar el mundo, porque las marcas tienen que empezar a hacer, ¿de acuerdo? Porque tienen que ser honestas, porque si no lo son, ¿vale?, les pasa esto. ¿Con quién era el compromiso de Bankia? ¿Vale? ¿O hemos abierto una cuenta para el futuro? ¿A quién le has abierto una cuenta para el futuro? ¿De acuerdo? Si no hay honestidad, no hay marca. Entonces, preocúpate de ver qué valores estás poniendo y qué valores quieres transmitir, porque luego lo tienes que hacer. ¿De acuerdo? Las marcas tienes que empezar a cambiar si quieren empezar a cambiar sus marcas. ¿De acuerdo? Por otra parte, hablamos la marca no la pueden hacer los departamentos de marketing, ¿vale? La marca es un elemento colaborativo de la empresa, ¿vale? Y engancho ahí con la parte que me proponía Marcel de buscar elementos colaborativos. Cuando la marca la hace marketing, el resto de patas de la empresa no atiende a la marca. Cuando la marca está en el centro, el producto es la marca. Si tu marca dice sencillo, tu producto obligatoriamente tiene que ser sencillo, porque si no, no es honesto, ¿de acuerdo? Cuando comunicación corporativa o ventas o los puntos de venta desarrollan sus espacios, tienen que desarrollarlos conforme su propuesta de marca, ¿de acuerdo? Entonces, esto no va de comunicar, esto va de hacer y de ser, ¿vale? Cuando la marca es el centro de la empresa, ¿vale?, esto va a hacer que las cosas cambien, ¿vale? Cuando la marca no es un elemento de marketing un poco ahí olvidado, va a hacer que las cosas cambien, ¿vale? Por eso, el ejemplo que os ponía al principio yo creo que es un ejemplo de honestidad, ¿vale? Cuando Red Bull decide tirar a este señor, ¿vale?, desde la estratosfera, ¿vale?, lo que hace es un ejercicio de honestidad. Si vengo a este mundo a romper los límites, ¿vale?, lo primero que tengo que hacer es empezar a romperlos. Muy bien, ¿por qué?
pongo el ejemplo de Red Bull, que es estratosférico en todos los sentidos, que la inversión tendría que haber sido, o sea, fue de aquella manera, ¿no? Es para que veáis que vuestras marcas, las marcas con las que trabajáis, realmente tienen que hacer este salto. Si dicen que son, tienen que hacer, ¿vale? Ese es el camino. Y la pregunta de ahora es cómo vas a aplicar esto a tu marca, ¿no? Normalmente yo este ejercicio lo hago con marcas de empresas, y también se puede hacer con las marcas personales, ¿vale? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué valores proyectas? ¿Cuál es tu personalidad? ¿Cuál es tu territorio? ¿Vale? Ahí hay un juego también interesante. Pues eso es todo. Muchas gracias.